No. Gracias, Pablo. Bueno, cambiamos de tema, actividad, mucha actividad hoy en el Poder bueno, Judicial, justamente tiene que ver con diligencias que se han hecho por denuncias. Ustedes recordarán cuando empezaron los damnificados de la constructora del señor Daniel Paco. Exactamente, esta constructora que en algún momento se dijo estaba realizando tareas irregulares, construcción de barrios de manera irregular, sobre todo en el departamento Guaymallén y desde hace cerca de 10 años a esta altura. Bueno, esta mañana se reunieron los supuestos estafados. Y lanzaron estas acusaciones. Escucha. Nosotros compramos en el 2018-2019, eh, compramos con boleto de compra-venta. Eh, él se comprometió en un año y medio, en el mismo boleto figura, en hacer terminar las obras eh, de urbanización. Y bueno, al día de hoy las obras no están finalizadas, eh, nosotros nos sentimos totalmente estafados eh, y que Daniel Paco ha dejado, nos ha dejado desamparado totalmente. No podemos dar con él, no nos atiende, no, no hay forma de, de, de que se haga presente. ¿Qué faltan obras de urbanización? Faltan eh, obra de luz, de agua, de gas, eh, asfalto, todas las obras que él se comprometió a hacer cuando compramos en, en esa época. Y yo tengo la casa prácticamente terminada y no me puedo mudar porque no tengo los servicios. Y estamos, eh, a ver, no nos quedó otra que hacer una demanda penal que nos iniciamos en, el, en marzo de este año. Y bueno, y todavía no tenemos novedades de nada. También hemos intentado permanentemente de dar con las empresas que él había contratado, tanto para hacer la obra eléctrica como para hacer la obra de gas. Eh, y les hemos ofrecido incluso a estas empresas, que son Desarrollos Trama y la otra empresa es Martini, eh, para poner el dinero entre todos los propietarios, que son más de 200 lotes, entre un barrio privado y un barrio público. Eh, y esta gente necesita que, que por lo menos Daniel Paco firme eh, ciertas autorizaciones para poder iniciar esas obras. Tenemos proyectos familiares, eh, yo particularmente tengo mis chicos que, que quieren mudarse, que necesitamos mudarnos, este, que necesitamos una vivienda. Sabemos que hay muchas demandas penales, hay 32 demandas penales o algo por el estilo, y hay 17 demandas civiles, y esta persona y esta empresa de Daniel Paco, tiene incumplimientos por todos lados. Es decir, con quien hablas en Mendoza, el tipo es un, es un estafador. 20, 40 minutos, información de la ciudad de Mendoza. Y vamos a compartirla con todos ustedes. A esta Estás hora, en a el 7.